evaluación como la entiende Didi Huberman, el curador, y que es algo que es importante como de aclarar, es que la sublevación no es una exposición sobre la revolución, no se llama sobre eso, sino sobre la sublevación. Y la principal diferencia es que una sublevación, por definición, es fallida. No llega a ser a instaurar un cambio, sino es algo que no se logra. Y entonces, lo que se ve en la exposición es una especie como de historia a través de imágenes de distintos momentos, de distintos contextos históricos y geográficos, de estos distintos momentos en donde aparece la sublevación. Puede ser en diferentes intensidades, puede ser desde un gesto, es desde una poesía, desde una trinchera, una huelga, un asesinato, una manifestación. Pero el ejercicio que hace el curador es precisamente buscar todos esos momentos donde aparece como el patos de la sublevación en sí. Primero habla como por elementos, o sea, como el momento en que hay un momento en donde la imaginación levanta los elementos y hay esa posibilidad de pensar, incluso como a nivel metafórico, incluso lírico, hay momentos muy líricos de la exposición, en pensar en que puede haber un cambio, en que algo se puede levantar, en que algo puede cambiar, antes que cualquier otra cosa, ¿no? El siguiente núcleo es por gestos. Entonces, antes de que haya una acción, hay un gesto. Hay una mano que se levanta, hay una boca que se abre, ¿no? Entonces hay una serie, una especie como de taxonomía de gestos que anteceden a la acción. El siguiente núcleo se llama por palabras y precisamente se concentra en todos esos momentos de historia del arte o de la historia en donde desde la trinchera de la poesía, del arte, de la cultura, de la filosofía, se pensaron nuevas maneras para hablar de la sublevación, de la injusticia, de la ira, de cómo se pudo repensar como desde el lenguaje. La siguiente núcleo es por conflictos, entonces ahí es como sería tal vez como el imaginario más clásico que tenemos de la sublevación, ¿no? Entonces son las manifestaciones en la calle, las trincheras, las huelgas, ¿no? Hasta llegar incluso como al momento de la muerte injusta, de los campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Las cárceles, como el momento de la violencia y de la represión severa. Y el último núcleo, que se llama por deseos indestructibles, precisamente es como el que reinicia el ciclo, porque lo que dice es que precisamente ese momento injusto de violencia extrema o de represión o de una muerte injusta conlleva como intrínsecamente la potencia de la sublevación, la potencia de querer cambiar eso, y eso es lo que de alguna forma reinicia el ciclo o la historia. Hay como piezas muy documentales de fotografía documental, luego hay piezas como más poéticas, pero por ejemplo me gustaría empezar con una pieza que fue muy controversial su inclusión, que es cuatro fotografías muy chiquitas, que es la primera vez que se enseñan, que son las únicas fotografías que salieron, que se tomaron en Auschwitz. Se ve a lo lejos, como en un cuadro un poco diferente, cómo están quemando los cuerpos después de la cámara de gas. Y fueron cuatro fotografías que sobrevivieron de milagro. La gente que las tomó murió, todos los que están en todo el mundo murió. Y fue muy atacado, sobre todo en Francia, por haberlas incluido. Y lo que el curador explicaba, que me parece importante porque me parece que está en el centro de la tesis del ejercicio que él está haciendo, es que está diciendo es que el gesto de la sublevación, porque decían, ¿dónde está la sublevación? Todos se murieron. Nada más están mostrando cómo estas víctimas que están, ¿dónde está el gesto de sublevación? Esa era como un poco la pregunta. Entonces, es que el gesto de la sublevación es haberse arriesgado a tomar esas fotos. O sea, ellos arriesgaron su vida a tomar esas fotos porque esa información y eso tenía que quedar registrado y la gente tenía que saber qué estaba pasando ahí. Entonces, no es la sublevación, no es los cuerpos quemando, o sea, la sublevación no es... La sublevación es el gesto, es la acción y el riesgo que tomaron estas personas para tomar esas fotos y que además sobrevivió. Entonces, aunque ellos no hayan sobrevivido, la potencia de su sublevación sí sobrevivió. Tenemos tal vez como una de las piezas más impresionantes, que es también de la colección, de Arquella, son los papalotes que realizó Toledo con las caras de los 43 estudiantes. Hay una pieza en donde una serie de personas están levantando un edificio temporal, pero me parece que es como una especie de fiesta en algún lugar, es una pieza que venía. Entonces, junto a eso se incluyó un video tomado de YouTube con un celular
del pasado terremoto, donde un grupo de voluntarios se están levantando. Entonces, en realidad el gesto es el mismo, pero el contexto es como muy diferente, pero es ese momento donde un grupo está como levantando un gran muro, donde pues, desde ahí podemos sacar varias personas. O, por ejemplo, la pieza de Tercer un Quinto, que también fue por un aniversario del 68, en donde removieron el escudo nacional en Tlatelolco durante la duración de la exposición. Entonces, son distintos gestos así, algunos pequeños, algunos más grandes, que jugamos un poco como con la escala, para de alguna forma como incluir el contexto local, aunque de manera puntual no se pudo hacer un ejercicio sobre la sublevación en México porque no era la exposición, y también porque algunos de esos temas se van a tocar más adelante en otras exposiciones de la programación. Toda sublevación empieza con una muerte injusta, pero así también es como termina la exposición. Entonces, en realidad es como hablar cómo estos círculos van retroalimentándose y cómo, a pesar de que son fallidos, conllevan también como la potencia de seguir activando la sublevación en un futuro, ¿no?